Y con una inversión de 50 mil quetzales, Aeronáutica Civil reacomodó un espacio para instalar una sala de espera para vuelos privados en el Aeropuerto Internacional Aurora, la cual fue inaugurada este día. Como parte del trabajo que el Ministerio de Comunicaciones junto a otras entidades realizan en el fortalecimiento de las terminales aéreas del país, fue inaugurada la sala de espera para personas que viajan en vuelos privados. Con estas acciones se busca cumplir con los protocolos de seguridad y combate al lavado de dinero y narcotráfico, según afirmaron autoridades. Poder fortalecer no solamente esta terminal de vuelos privados, domésticos, sino también toda la infraestructura de aeropuertos. Ya nos contaba que vamos a un 95%, un 85% de remozamiento de nuestro aeropuerto en Flores. Estamos ya con migración, con aduanas y con policía en el aeródromo de Retalhuleu. Ya estamos tratando de restablecer de una forma fuerte, nacional e internacional, nuestros aeropuertos en las costas, entiéndase el de la base del Atlántico y la base de paracaidistas en el Pacífico. Quiera Dios pronto podamos también plantear que el aeródromo de Quiché, el de Quetzaltenango, el de Cobán, el de Huehuetenango puedan ser utilizados para poder tener un mejor uso de nuestros recursos. Y también el aeropuerto de Flores va a servir para que desde Tikal vendamos Cancún y no que desde Cancún vendan Tikal, para que desde Flores vendamos todo el Caribe de Belice o todo el Caribe hondureño, Roatán y todo lo que sea posible. Y por qué no, desde nuestra tierra poder generar las comunicaciones que se necesitan para todos.